Muy buena gente, aquí como 50 y aquí estamos con los amiguitos jugando a DayZ. Que me durará porque tengo miedo a las alturas. Saludad chicos, para el vídeo. Vamos a ver si la montamos en la isla o nos la montan. Con la experiencia que tengo, que siempre me matan cuando mejor me lo paso, seguramente nos saldrá una cagada. Recordad que yo soy gafe. Pues cuando nosotros lo vamos a pasar bien. Bueno, pues estoy grabando, que lo sepáis. No, ya me, creo que ya me avisé. No, hemos percatado. Entonces vamos en dirección isla, a por Ana. A ver si le salvamos. Vamos a salvar al compañero. O nos la pegamos contra ese Alfaro. A mí me mejor, pegarme, ¿eh? Si le vas al Alfaro te oigo paquetes de tabaco. ¿Y por qué lo dejamos, aterrizamos los helicópteros y nos vamos con los refres, que es menos canteo? Sí, menos canteo y todo lo que tú quieras, pero más lento. Y un coche no te va a 250 por hora. Adán, ¿qué habla? Me estoy haciendo la triqui, a mí dejadme. No suelo ser muy efectivo hablando. Entonces, ¿qué vamos a por ti? Y no por mí, si yo tengo cosas para ganar. Va a dejar a Dan, que a veces se curra el soviético. ¿Qué van a ir a por recoger? El soviético no me voy a poder. ¿Y usted quiere que vayan a por ti a recoger? Sí. ¿Qué, Adán? Nosotros ya estamos aquí, ¿eh? Hola, Rolly. Hola. Yo creo que si vamos al evento, y me largo, para no hacerle daño al heli. Chicos, si vamos al evento, nos dan un heli. Me da igual. Ya tenemos bastante helis. Yo no sé pilotar. Nos dan un Apache, ¿eh? A ver, salgo, dejo mi arma en el heli y la cogéis. Sí, vale. Yo voy al evento con Rolly, que Rolly y yo manejamos mucho el tema del evento. Chicos, aquí hay un nuevo Z, creo que tiene cojo. Venga. Para el inventario de Leli está en la cola. Pero oye, pero el que sabe pilota que no se vaya al evento, porque es que nadie de sabe. Están disparando. Están disparando, a Leli. A Leli, sí. A Leli, subir, subir. Hostia puta, tío. Traedlo. Me han matado. Estoy sufriendo, Estoy sufriendo por mi UH, por favor. Me han matado. Sí, dos helis, uno frente de otro. Bueno, gente, aquí estamos de nuevo. Ya estos queridos amigos y compañeros no saben lo que has hecho, no saben lo que han hecho, nos han armado y rearmado. Y ahora, además, los cabrones estos tienen una pequeña fuerza aérea, cosa nunca vista en el DayZ. Como podéis ver, estoy yendo hacia junto a ellos. Estos pedazos de cabrones parece que estamos en Mienan y están llenos de helicópteros. Estad atentos al cielo porque ya veréis. Ahí los escucháis. ¿Vas bajando, Rolly? Ahí lento, estamos, ¿no? Llegando al claro. Pero espera para que no... Y ahí tenéis, 2 UH1. Nada más y nada menos, ala. Aquí están. Esto es un despliegue y no lo acabaría del aire. Y terrestre, y ya lo puedo también. Segundo helicóptero aterrizando. Pájaro uno aterrizado. Pájaro uno en tierra. Y pájaro dos tocando. Aterrizado. M107. Que sin ella yo no soy nada. Sin ti no soy nada. Una gota de... ¿Al lado meter una opción más fino? Copyright, no me acordaba. Que se me va para abajo la bajada, me cago en Dios. Espera, espera que lo grabo. Aterriza, no, vale, lo he recuperado. Me va a acerco más porque si no hace pendiente, tío. No, aterrízalo de lado porque así no te hace pendiente. Sí, de lado ya no te cae. Es una puta colina, tío. Dale un giro de cola ahora. Te la voy a acercar. A tus 90 grados y ya está. Hay mucha, pendiente, tío. Madre mía. Madre mía, no se lo veo peligrando. Que este tiene ganas de cantar la canción, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado con el árbol. Ya, tío, me pongo nervioso con la cámara,
¿Qué cámara? Si no estoy grabando. A ver, yo pensé que eso es el National Geographic. Pero, te voy a ir para atrás, te voy a ir para atrás, gíralo un poco más. Sí, sí, se va, se va, se va. Gíralo 45 grados a tu izquierda. Gíralo con la X, con la X. Dale a la X, lo más. Ahí, 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 más, más, sí. Más, más, perfecto, más. Sí, toca, toca, toca. Hola, toca ahí. Vale, perfecto. Pasa los dos en tiempo. Madre mía, es que aquí siempre se... donde has aterrizado tú. Habrá joder, que buscarle otro nunca sitio. Nunca he estado con tanta gente amiga en DayZ. Si llego a ver tanta gente, lo más seguro es que estuviera muerto en 30 segundos. Que no somos tan... no somos todos, aún. Falta Fox. Star Fox. Aquí tenemos, vamos a mostrar los... ah, no me muestra los nicks ahora. Ah, sí. No, no me muestra los nicks, qué pena. Pero es el del M4. No, no lo muestra, no lo muestra. Corvo, eres del M4. Sí. Hacemos un Harley Davidson. M4. Tienes un camo, te puedes poner en vez de ir del Civilia. ¿Dónde hay un camo? No, pero digo el Blackhawk que se ponga. Yo digo que hay un camo. Pues búscatelo. Que siempre eres tú el primero en pillarlo cuando estamos juntos y ahora vas y no lo usas. Junker, es tu caso y yo el que está sentado, Ah, saber. Mira, mira lo que tengo aquí. Yo soy el que está. Mira lo que tengo aquí. Ahí mira, con la mano. Mira lo que tengo aquí. Ahí a la altura. Bueno. Bueno, vamos. Estamos aquí en la selva africana. Y tenemos un todoterreno, el todoterreno es Rarus. Digo Rarus porque nunca he visto unus. Vale. Y estos pijos, en vez de tener un todoterrenus, tienen dos todoterrenus. Bueno, qué suerte que falten, hombre. Ey. Ahora siento trasero. ¿Quién está conmigo? A ver, los dos. Yo estoy en el segundo. Yo soy el que pita. Yo estoy en el segundo también. Vale, yo también pito. Yo... pip. Pip. Pipi. Es que no pita seguido. Ya, como los de arma son así. No me des luces, Que los demás precios denuncian. Vale, ¿dónde vamos a buscar? Bueno, chicos, me queda media hora, así que vamos a hacer algo rápido antes de que me maten. Vamos a buscar comida, va. Yo te sigo. Sí, yo ya voy necesitando más comida que bebida ahora mismo. Mantener una distancia entre coches de unos 50 metros. 50 metros, entonces cuando entro en una montaña no lo veo. Espera, espera, que voy a mirar el mapa. Digamos que es una... la distancia táctica más o menos. Es que si normal. Vamos juntos y nos van a fundir, nos funden a todos al mismo tiempo. Y así, pero por lo menos el de atrás puede proteger o al que no le disparan. Oler, ¿los patinos hay supermercado? Sí. Los patinos. Sí. Creo que era abajo, en vivo. En vivo sí, sí que hay un supermercado. En los patinos no. Pues pasas tú primero, Rolly. Claro, cuando estamos entonces, somos negros. Hombre, yo tengo el franco. Y yo también. Yo soy el único que hago los fusiles de asalto, creo. No, sí, y no todo lo de todo el coche de Junker tenéis asalto. Sí. Yo creo que debe de ir primero. Eso es verdad. Os dejo paso. Tú la llevas. No, la llevas para. Porque veáis lo real que podéis hacer con dinero. Hostia, con unos frames, digo. ¿Y el evento de qué va? ¿Una especie de gincana de...? Hostia, que voy de copiloto. Izquierda 2, menos cierra, cierra, ojo ras. Rasante con fe, ojo, cierra, cierra, derecha 2 más. Y yo cogí un elide, eso que me la cojo. Ojo, cruce, freno de mano, izquierda 2, menos, 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 cierra. Ojo, troncos. Se nota que fue el copiloto de rally, O sea, se nota muchísimo. Sí, sí, he sido. Durante 2 años he competido en rallies como copiloto. No. Una de mi corro también. Era cuando era joven, Cuando era joven, ahora que tendrás 60 años. No, pero la mitad sí. Todo joven todavía. Sí, hombre, las escaleras no soy capaz de subirlas de 2 en 2.
Llego esfondado arriba, pero bueno. Mientras puedan follar eres joven. Para eso ya hay pastillas, tío. Ahora hay pastillas para todo. Hasta para la risa. Bueno, pero esas pastillas son bien azules. O marrón, no, no, da igual. ¡Ojo, conejo! ¡No! ¡No! Tenemos muchas malas experiencias con los conejos y tractor. Ah, yo con los conejos. Conejo y un tractor, mala idea. Yo con los conejos siempre tengo buena experiencia. Vosotros, si vais en un tractor, nunca atropelléis un conejo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Revienta el tractor. Hostia, no jodas, tío. Eso o el aire se convierte en un asesino y te destruye los tractores. Oh, joder. Típico bug de la izquierda. Uno de tantos. No digo ya de 60, sino de arma. Es poca velocidad pillando. Pero bueno, es que el juego es tan grande que es normal que tenga tantos bugs. Es muy difícil de que sea perfecto el juego con tanta libertad. Bueno, aquí chavos, chicos, estamos llegando ya a un pueblo. Pueblo, ciudad, aldea o villa, como lo queráis llamar. Cuidado, juntos en carretera. Encima, me tengo que ir arrastrando a todos lados. ¿Tenemos los cristales bien? Sí. Tengo que arrastrar mis piernas, tío, no tenía piernas. Bueno, nosotros no lo tenemos muy bien, que digamos. ¿Por qué no? Tenemos cristales, sí. Alguno que otro está roto, creo. No, no. Tenemos los cristales bien, los zombies no nos hacen nada. Ya hemos revolucionado el pueblo, ya tenemos fiesta de zombies y desfile militar. Zombies, zombies tontos, zombies tontos. Leones, supermercado, aquí, ¿no? No, aquí no, aquí no, en la siguiente. Por aquí voy bien, ¿no? Sí. Hostia, que lagazo me ha dado. Hostia, que lagazo me ha dado. Macarof, PM, ¿cómo está? Se está lagando un poco el server, creo yo. Bueno, yo a este lo voy derrapando un poco, pero bien. Ah, yo estoy pingando bien. 75. Sí, por eso, en serio. Yo a él también lo que lo hago a... Pero yo estoy subiendo vídeos, normal que me veas lagueado. Coge un par de llevar, pues. Aquí hay una granja, ¿eh, nenes? Nada, pero no interesa. Que te voy a encontrar una en fin. No lo de cañón. Estamos los dos, todos en coche. Si quieres luego pase yo por ti. Pero tú no tenías una pancho, no sé qué polla. Vamos, otro coche. ¿Qué? Otro coche, me faltan ruedas. No, no, pero este coche es de adorno. ¿Ese coche blanco es de adorno? Sí. No. Si le faltan ruedas, ¿cómo va a ser de adorno? Pero... Hostia, pues el diva mío lleva ruedas en el maletero, o en el de atrás. No, que sí, que este... Parece que es de verdad, pero no. Mira, gasolinera, voy a echar gasolina, tío. Bueno, pues te sigo. Bam, bueno, que tengo el bar. Bueno, da igual, con la pistola. Va, para. Veía... O vamos todos, todos. ¿Hay alguna forma de solucionar la sordera? Sí. Aparte de... También hay pastillas para eso. ¿Lo bajamos? ¿Para qué? No, 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 no bajéis, no bajéis. Mi deporte favorito es matar zombies, ¿eh? Me están dando... Pues... ¿Te está dando otra vez el coche de los cristales? Mierda. Me están dando, estoy sangrando, estoy sangrando. También me estoy sangrando. Cago en todo. Hostia. Pues una mierda. Me voy a apartar. Sí, sí, apartate. Porque... Vamos, hay que vendarse, cubrirnos. Ha parado muy cerca. Vienen, vienen, vienen. Es que con una M107, ¿a quién voy a cubrir? Vale, vale. El que está dentro del coche será mejor. Va, venga, uno. Venga. Me han vuelto a dar, me han vuelto a dar. Hola, ¿quién es el que va corriendo sangrando? Yo.
El de siempre, a ver, yo siempre voy a correr sacrando, tranquilo. A ver, voy a ver si puedo llevarme a los zombies conmigo. Vale. Sí, ya lo tiene, ya lo tiene. Y si no, arróllalo, que mola un mogollón, eh. Ya lo tengo entretenido. ¿Qué hacemos? Esperar a vendándome. Pues ahora mismo lo tiene entretenido, pero listo. Usted curaros. Vale, ya me llena de gasolina, vámonos. Dentro. Claro, el problema que veis con el coche que tengo claro. Que son en las cosas. Nosotros normalmente lo que hacemos con los coches es pararlos antes del pueblo y hacer un avance andando. Así, claro. ¿Cómo te gusta el poder? Si conseguimos matar a todos estos podemos avanzar. Poder no enviar son muy lejos. Y quedarse en el coche a jugársela porque hay survivor por ahí y os funden dentro de los coches. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos de los coches? Sí, sí, ¿no? Yo creo que es mejor que, el avance más típico andando, ¿eh? Que uno se quede para vigilar si quiere. Espera, dejémoslo aquí arriba. Arriba, ahí está muy a la vista. Chicos, ¿estáis cerca de que ha sido el diablo? No. Los tíos estos están como a... ¿Dónde vas? A dejar el coche escondido porque ahí está muy pero a la vista. Pero no, que se quede uno ahí y ya está. Ya me quedo pues yo. Luego ya. Que nos esperamos, 3 kilómetros para andando. Ya me quedo yo a vigilar los coches. Pues me cargo estos zombies aquí entonces. Ya me quedo yo a vigilar con la machingú. Pues, chicos, si podéis ir allí, podéis pillar a 4 tíos armados. Si lo pillas bien, Se deja que ha sido el diablo. Me quedo a vigilar los coches, Vale. Vale, esperando al grupo. Blanco, por tu flanco derecho voy. Vale. Avanzo. Los zombies a las 12 y a las 11. No sé si han visto. Sí. Oh, coño. Yo no sé nada de aquí. Ni yo. Tengo bolsa de sangre por si alguien necesita, Yo he perdido muy poquito, así que nada. Yo necesito sangre, puedes venir a la trae. Nada, si nos siguen correr, somos muchos y es raro que no te disparen. ¿Suele haber gente por aquí? No, pero con tanta gente conectada, pues no arriesgar. Ya. Pero igual, somos muchos y sería raro que alguien se arriesgara a dispararnos. Vale, ¿cuánto has perdido con el grupo? Vale, se está conectando. Si hubiera sido Rolly, dispararía sin duda. Se está conectando el Clan War, Clan War, un clan. Dos personas, nosotros somos 5. Ahora mismo el grupo es 4. Bueno, pero son amigos del admin. Vale, son amigos del Papa. Vale, os he perdido. Comida. Yo tengo la cámara principal. ¿Ves el supermercado de lejos? Sí, ya lo veo. Voy a entrar. Estamos dentro. Voy a entrar, llevo compañía. Vale. No, sí, aquí también hay. No, esto no es el super, joder, estoy tonto. Es el colegio. Y el hospital. Pues el super está enfrente. ¿Hay alguien en el hospital de los nuestros? No. Vale, es el super. Llevo compañía, entro. Puerta principal. Salgo. Estoy cogiendo la comida, ¿vale? Y yo estoy ahí cogiendo la bebida y eso. Voy a abrir fuego. Voy a limpiar un poco, ¿os importa? Lo del problema es que vas a traer a más. Por el sonido. El que tenga salto que dispare, por favor, porque está muy bien. Voy a limpiar. Alguien le ha dado una hostia. Hostia, se tendría que haber quedado un sniper. El sniper soy yo. ¿Voy hacia el coche? Yo llevo la más pesada de todas, con 500 balas. Estoy aquí vigilando, en vez de arrasar los zombies. Ya sé. Pero me hace mucho ruido también. Estoy en afuera, ojo conmigo, Estoy afuera de la tienda. Vale, sala principal despejada, ¿vale? Yo tengo bebida, nada más. Ya, yo no he escuchado ningún disparo vuestro, ¿Quién tira? Yo sí. Sigo disparando. Ah, pues eso, que otra arma. Yo me lo llevo un poquito pasado, ¿sabes? Vale, ¿qué más comida? Yo tengo dos o tres latas de bebida. Uff, vale. Vuelve a estar despejada la sala principal. Mira, aquí hay un edificio cojonudo para. Voy a echar un ojo, que aquí suelen aparecer guiris.
que te viene otro, que te viene otro. No te levantes. Dale, dispare. Eliminado. Cubro tu 6, ¿vale? Vale. Vale, puerta principal, sala principal despejada. Tenéis dos mochilas aquí. Vale, pues mira, Blackwell, aquí tienes mochila también. Que me quedo atascado. Vale, voy en camino. Me acerco hacia los coches. Vale, aquí hay comida y bebida. ¿Lo he recibido? Bebida, la voy a usar ya que estoy en rojito, no mucho, pero bueno. Deberían estar viendo. Yo creo que la que acabas de coger es la más grande que hay ahí. Soda, la más grande. Lata desconocida, ¿qué es esto de lata desconocida? Una limpieza de la lata sin etiqueta. Te puedes enfermar si comes eso, ¿eh? No, la cojo, no la cojo. Te veo. Tengo una bebida. Estoy aquí. Hay un zombie tirado al suelo. Tenéis una lice para aquí. No lo mates, no. Sí, se lo ha dejado para la trastienda. Sí, en la trastienda. Te siguen zombies, ¿eh? Sí, me he dado cuenta. Tranquilo, yo me deshago de ellos. ¿Seguro? Sí. Pero no voy a disparar. Si quieres a ese te lo mato, ¿eh? No, tranquilo. Tienen dos. Disparo, he escuchado. Sí. Ey, aquí te puedes poner inyectar poner sangre tú mismo, ¿eh? No sé. Sí. Bueno, supermercado limpio ya, ¿no? Vale, ya está, ya me he deshecho de ellos. Hay aquí sodas aún. Pero no he encontrado comida, joder. He encontrado bebida. Sí, toma, yo te doy. Si te hace mucha falta, toma. Aquí te no, de momento tengo la mitad aún. Bueno, toma. Él lo tiene para. Él lo tiene. Estamos en vivo ahora mismo, ¿verdad? Sí. Había echado un vistazo al colegio, pero vamos, no creo que. Lo mismo, totalmente puede haber más comida y eso. Sí, en el colegio siempre solo. Oye, entra al colegio, ¿vale? Te viene un zombie corriendo. Rolly. Aquí una caja de cerillas. Por si os hace falta. El servidor se está lagueando, ese zombie no pudo haber venido por mí. Vale, ¿dónde estamos? En el colegio tiene una caja de cerillas. Por si queréis ir para su hoguera. Vale, pero no conozco este pueblo. ¿Dónde está el colegio con respecto al al lado, enfrente. Lo veías a través del cristal. Vale, voy. Que me persigue un tonto blanco. No estás a la vista ni nada. ¿La quieres tú, Corvo, la caja de cerillas? No, cógela tú mismo, me da igual. Estoy rodeando esto de zombies, así que voy a despejarlo, ¿vale? Vale. Niños. Vale, Roger, vale. Roger. Planta baja del colegio, está todo revisada. No me siguen. No les apetece ahora. Subo. Espérate que me acabo de petar el huevo. Aquí tienes un cuchillo. Nada, los zombies están tontos. Te sigue uno, Te sigue dos. No, el segundo no me sigue. ¿Por qué corría? Sigue uno, agachas. Sí. Aquí un devolve y munición. Pilla auto, Blackor. ¿Afuera? A ver, aquí, ahí, mira ahí, al lado de la puerta. Aquí tienes un revólver. Voy arriba. Es que no me siguen, tío, pasan de mí. Pega un tiro al aire, ya verás. Si te siguen. Las balas de la M107 son muy preciadas. Ah, vale. ¿No tienes pistola? No. Pues nada. Y limpio. Nada más que mitad. Bueno, recuento. ¿Queréis subir por la escalera por aquí arriba? Tengo tres sodas can, quien necesita beber y una de campasta. Ahí arriba rara vez hay algo. Y yo tengo tres latas de comida, cuatro y tres de bebida. Ojo, que sumen zombies. Hostia, que tengo uno al lado, tío. Hospital aquí no hay, así que. Voy a abrir fuego en el colegio, ¿vale? Hay granadas de humo y hay unos cargadores ahí algo, voy a ver. Este te ha pasado la pared, míralo. Sí. Le
Bajo. Vale. Si alguien se acerca a los coches, por favor que avise. Me estoy acercando yo. Roger. Joder, estoy tonto, tío. Los escaleras están por pues aquí. Estoy intentando a ver si me sale el zombie. Si tenéis venda, y ahí, si no tenéis vendas. Vendas, vendas he pillado yo. Debo tres de vendas ya. Vale. Bueno, vamos ya, ¿no? Y vamos. Te siguen tres. Está arriba, vale. Creo. Veo a alguien. Es un zombie. Blackor, ¿listo? Sí. ¿Está despejado por dentro? Vete a la parte de atrás del patio si quieres. Estamos aquí nosotros. Estoy bajando. Cubro nuestro flanco derecho. Ostras, lo leí en fiel voladora. Vale, vamos. Vale, salimos, chicos. Hay mucho zombie, tío, en los coches. Sí. Y si no se alargan, voy a tener que disparar. Ya, ya voy y me los llevo. Vamos, pero si a mí solo me sigue uno. No llevarles más. Coche, me aproximo desde la gasolinera, Coche, yo me aproximo por la izquierda de la gasolinera. Para caso aquí. Oye, ¿despejo un poco la zona de coches o qué? Los conductores se vayan montando ya y entramos del tiempo. Sí, ya tenemos, ya estamos llevándonos a zombies. Ok. Malo si quisiera, a... coño. Me acerco a coche, Survival corriendo con medio del campo, ¿es amigo? Yo. Nada más que entre el conductor que entre los demás y así no hay que esperar ni nada. Mira, aquí un inválido. Sí, el venga, va, vamos. Ahí entrando. Vale. Espera, estás equivocado de coche. Ahora da igual, da igual. Vámonos. ¿Ya está montado el segundo? Corvo montado. ¿Vamos a dos?